Buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal están? Soy Sergio Gómez y me alegro muy mucho de veros por aquí de nuevo. Os quiero dar la bienvenida un día más al canal de Infocomputer, la tienda número uno en España. ¿De qué? Pues de qué va a ser. De ordenadores recondicionados y PCs gaming. En serio, id a echarle un vistazo a la página porque no os vais a arrepentir. Hoy, amigos, vamos a seguir con otra review de uno de los productos que tenemos en nuestra página web. No sé si os acordáis que el otro día hicimos una de un HP 800 G3 en formato SFF, que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba. En este caso vamos a seguir con el mismo tipo de formato, pero nos vamos a ir a otra marca y a otro modelo. En este caso le toca el turno al Dell 7060, que a mí personalmente es uno de los que más me gustan, pero luego veremos por qué. Antes vamos a verlo un poquito más en detalle. Pues aquí lo tenemos ya encima de la mesa, ordenador que salió aproximadamente en el año 2018 y está sobre todo enfocado tanto para su uso diario como para trabajar y sobre todo para aguantar durante muchos, muchos años. Con un diseño un poquito más elaborado que el de sus competidores, a mí realmente me resulta bastante más atractivo que, por así decir, los mismos formatos de otras marcas. Aunque, la verdad sea dicha, son todos bastante similares, sobre todo en el aspecto exterior. El ordenador cuenta con una cubierta metálica negra, súper resistente, como suele ser habitual, pero tampoco se complica mucho la vida esta gente para los ordenadores de oficina. Todos son de color negro y en este caso lo que resalta un poquito más es la parte de frontal, con esta chapa que tiene con el logo de Dell y bueno, el diseño de los filtros para evitar que entre el polvo dentro del ordenador está visualmente un poquito más currado. Y bueno, se nota porque resulta a la vista un poco más atractivo. Comentaros también que este formato SFF tiene, por así decir, dos hermanos de familia, como es el mini PC y la mini torre, que son similares en cuanto a procesadores. Lo único que cambia es, digamos, la posibilidad que tenemos de ampliar el equipo más o menos. Lógicamente, en el mini PC tendremos menos posibilidades de ampliación que en este, y a su vez este tendrá menos posibilidades de ampliación que la mini torre. Y vamos ya con las características un poquito más técnicas del ordenador. Este equipo monta una placa base Intel Q370 con TPM 2.0, lo que os va a permitir ya instalar Windows 11. Los procesadores son Intel de octava generación, que pueden ser de 4 a 6 núcleos y unas frecuencias de trabajo que rondan entre los 3,6 GHz y los 4,6, que realmente no está nada mal. Y como no, están disponibles tanto en Core i3, Core i5 y Core i7. Por otro lado, la tarjeta gráfica integrada en el procesador es una Intel HD 630, pero lo bueno de este tipo de formato es que ya nos va a permitir instalar tarjetas gráficas dedicadas, pero ojo, que sean de perfil bajo, ¿no? Lo que nos va a permitir poder jugar o poder sacarle un poquito más de jugo a este equipo. La memoria RAM cuenta con 4 bahías de expansión y podemos alcanzar hasta 64 GB DDR4 con una velocidad de 2666 MHz, que para lo que viene siendo un ordenador en cuanto al día a día y para trabajo es una cifra bastante buena. En cuanto al almacenamiento, pues ya nos podemos ir a discos M2, NVMe, y lo bueno es que tenemos espacio suficiente como para poner dos discos a la vez. Lógicamente también podemos poner tanto disco SSD como HDD. Y cuenta también el equipo con una fuente de alimentación de 200 vatios, que no es demasiado grande, pero para lo que viene a ser este tipo de formato es más que suficiente. Y vamos a ver ahora las dimensiones. Tenemos 9,2 centímetros de alto por 29 de ancho y 29 de profundo. Pesa poco más de 5 kilos, son exactamente 5,27, y más o menos se encuentra en el mismo rango que los otros ordenadores de otras marcas con este mismo formato. Y en cuanto al tema de los puertos que tiene el ordenador, en la parte delantera, comenzamos por aquí, por la zona de la izquierda, tenemos el botoncito de encendido y apagado. Siguiente, tenemos un lector de tarjetas, que bueno, en este caso es opcional. Luego tiene tres puertos USB, que los negros son 2.0 y luego el azulito es 3.0. Luego tenemos otra entrada de USB tipo C y aquí arriba tenemos el lector de CDs y DVDs, que en este caso también es grabadora. Y aquí en la parte de atrás empezamos por aquí y aquí es donde enchufamos el cable de la corriente. Luego tenemos las dos bahías de expansión, que en este caso sería para instalar tanto ya sea un wifi como una tarjeta gráfica dedicada. Luego encontramos seis puertos USB, dos de ellos 2.0 y otros cuatro que son 3.0. También encontramos la entrada del cable RJ45 y luego dos salidas de pantalla en formato DisplayPort. Aquí arriba también tenemos un puerto serial, luego tenemos dos puertos PS2, que ya puede ser tanto para teclados como para ratón, y aquí tenemos un mini jack para salida de audio.
Como habéis podido observar, es un equipo bastante sencillo, pero a la misma vez es potente y resolutivo. Y la verdad que nos puede ir realmente muy bien, tanto para teletrabajo en casa, como para la oficina, como para instituto, universidad y cosas así. Sobre todo para el día a día nos va a ir realmente genial. Y nos da unos márgenes de ampliación bastante elevados. Así que si ahora puede ser que no necesitemos un PC muy alto, por así decir, de configuración, pero de aquí a unos meses o a un año nuestra circunstancia cambia, este tipo de formato nos va a permitir mejorar su configuración muchísimo. Y ahora, como no, nos vamos a ir a la página de Infocomputer a localizar este Dell 7060 en formato SFF y poder ver todas las configuraciones disponibles que tenemos en la página web. Vamos allá. Bueno, señores, ya estamos aquí en la página de Infocomputer. Vamos a ubicar nuestro Dell. ¿Dónde nos vamos? Como siempre, por aquí. Clicamos en ordenadores de sobremesa. Y aquí en la zona de la izquierda nos vamos por los filtros y vamos a buscar tipo de carcasa, formato SFF, marca Dell. Y aquí ya nos saldrán todos los modelos del 7060. Aquí lo tenemos y nos salen ya todas las configuraciones disponibles que hay. 49 diferentes, lo podemos encontrar desde 382,60 €. Vamos a ver este mismo, por ejemplo, y aquí nos saldrán todas las características del equipo con las fotos. Aquí lo tenemos, del 7060 Core i5 de octava generación, 8500 a 3.0 GHz, con una memoria RAM de 8 GB y un disco M.2 de 512, Windows 10 Pro instalado. Sería tan sencillo como siempre añadir al carrito o comprar, y en 24-48 horas lo tenemos en casa, reacondicionado, con 2 años de garantía y 30 días para la devolución. Bueno, pues ya lo hemos visto, ¿qué os ha parecido? Aquí debajo en los comentarios me podéis contar cuáles son vuestras impresiones acerca de este ordenador. A mí personalmente me gusta porque no es demasiado grande y luego es muy fácil de ampliar y de acceder a los componentes. Y sobre todo que está diseñado para aguantar durante muchísimos, muchísimos años. Y más allá de eso, no podría ponerle realmente muchos peros. Bueno, y nada más, hasta aquí la review de este ordenador, amigos. Espero sinceramente que os haya gustado mucho. Si es así, por favor, no olvidéis, dejad un like y suscribíos al canal. Por supuesto, cualquier pregunta sobre el ordenador o sobre cualquier otra cosa, en los comentarios estaremos encantados de ayudaros. También, como siempre, en la descripción del vídeo pondré un enlace directo a la página de Infocomputer para que veáis todas las configuraciones que tenemos en la página web, que la verdad que son muchísimas. Recordaros también que lo podéis seguir tanto en TikTok como en Instagram. Y nada más, muchas gracias por estar aquí un día más. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.